Good evening. Hello, good evening. Can you hear me? Ay, ¿alguien me puede decir si me escucha? Yes, miss. Okay, thank I you. Can hear you. Que no se escuchaba. Thank you, Juan. Okay, Good guys. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good to see you. I'm happy to hear you. Okay, vamos a ver. Esperemos que se vayan incorporando los demás. What is the topic for today? Today we are going to discuss hypothetical situations which should have in past participle. It's easy. Okay. That is an easy topic. Hypothetical situations. Situaciones hipotéticas en español. Vamos We should have, más la el past participle. No sé si conditional zero. Conditional zero. Yes, ya veo que están pendientes, ¿verdad? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya avanzaron? I finished the first section. Okay, muy bien. Sigan así porque es necesario que la completen, ¿verdad? Arriba del 80%. I take trouble in the part one. Okay. Muy section, bien. Section 10. Okay. Bueno, vamos a ver acá. Ya son las. And the last one. And the last one. Okay. Yes. Bueno, vamos a encender la camarita entonces. Vamos a dar inicio y voy a compartir acá la presentación. Vamos a ver esta. Yes. Okay, guys. Díganme si la pueden ver ahí, por favor. Ya se puede ver en pantalla completa. Esta es. Okay. Ya está. Bueno. Good evening, everyone. Vamos a dar inicio. Que se vayan incorporando los demás más adelante. Vamos a dar inicio a esta nuevo tema. Y sería el siguiente, ¿verdad? Expressing regret and describing hypothetical situations. Y esta sería la clase número 3. Vamos a ver, aquí no me ocupo todo el tema, así que lo puse en la siguiente diapositiva. Estamos en viernes y espero que se conecten, ¿verdad? Los demás, vamos a hacer esperitas, se vayan conectando uno a uno. Y vamos a ver acá de nuevo lo que es el tema. ¿Qué es lo que vamos a discutir hoy? Vamos a hablar un poquito sobre cómo expresar regret and describing hypothetical situations, haciendo uso de should have and past participle. No sé si ustedes saben cuál es el past participle. ¿Alguna vez han escuchado el past participle? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, acá, primero, les vamos a ver cómo es que tenemos que expressing regret. ¿Cómo lo tenemos que expresar? Dicen que to express regret using sentences, we use the following.
usamos el siguiente, que es should have o shouldn't have, que como pueden observar, es el positivo y el negativo. Entonces, shouldn't, como pueden observar, dice que es equivalente a should más la partícula not, o sea que está contractado, ¿verdad? De esta forma nosotros lo decimos más rápido cuando lo hablamos. Por eso se contrae. Entonces, en vez de decir should not, decimos shouldn't, shouldn't have. ¿Ok? Entonces, veamos unos ejemplos. Dice, I should have studied when I have time. Yo debía haber estudiado cuando tuve el tiempo. I shouldn't have gone out and wasted my time. No debería de haber salido y haber desperdiciado mi tiempo. Aquí lo podemos observar que está en negativo, ¿verdad? Porque está haciendo el uso de la contracción shouldn't. Entonces, de esa forma nosotros expresamos arrepentimiento. I shouldn't have gone out and wasted my time. Como pueden ver, como lo decía, ¿verdad? El tema en sí dice should have más past participle. El past participle, vamos a ver más adelante qué es el past participle. Entonces pueden observar ustedes que seguimos la estructura que pide, ¿verdad? Should have más el past participle del verb. Como pueden ver ustedes, el verbo es studied en la primera positiva y en la segunda es gone. Hey. Okay. What happened? The platform. Ok, creo que hubo un pequeño corte acá. No sé qué pasó. Bueno, vamos a continuar entonces. Yeah. I don't know what happened, but let's continue. Bueno, seguíamos acá, ¿verdad? Nos quedamos aquí. De esta forma, nosotros expresamos yes. arrepentimiento, ¿verdad? Debía haber estudiado cuando tuve el tiempo. When I had the time. Positive. Oh, es que el internet es inestable, dice. Por eso es que me estás. I can't hear you. You're still having problems. Yes, ya acabo de. Permítanme un momento. I don't listen, teacher. What happened? Tengo problemas de conexión. Hi, I'm back. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hola. Unstable the internet. Es, sí, las disculpas del caso. El mío está así. Así que, disculpen ahí. Hello. Okay, I hear you, teacher. Hello, teacher. Okay, ¿ya me escuchan? Hello, yes, okay, bueno. Yes. Disculpa del caso, ¿verdad? Tengo un poco inestable la conexión, por eso me está sacando. Bueno. No worry. Ok, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado acá. Si hay algún problema, avísenme también. Porque cualquier cosa ahí. Thank you, vamos a continuar. Ok. Ok, como íbamos diciéndole, ¿verdad? Íbamos discutiendo. De esta forma nosotros formamos el pasado participio. Les voy a mostrar más adelante la tablita de cómo se hace el pasado participio del verbo. Ahora, vamos a continuar con la siguiente slide que dice, while expressing regret, the subject is not changed in any way. O sea, cuando expresamos arrepentimiento, el sujeto, es decir, el pronombre, ya sea I, you, he, she, it, o María, Pedro, Lucy, John, no va a cambiar en ningún sentido, ¿verdad? It remains the way it was, whether the sentence is negative or positive. Por ejemplo, diría en positivo, John said, I failed the test. I should have studied. Y en negativo sería, I shouldn't have gone to the pub. Perdón, esta sería la misma. Que como falló el examen,
I should have, porque él debió haber estudiado, pero yeah. ¿Qué prefirió él? Ir al bar. Así le dicen a algunos bares, ¿verdad? En Europa, pub. Es como cuando van a tomar cerveza, ah. ¿verdad? En el bar, el pub. I shouldn't have gone to the pub. Entonces él prefirió ir al pub, o sea, a beber, en vez de estar estudiando. Por eso fue que falló el examen. O sea, lo dejó. Bad decision. No good. That was a bad decision. Entonces ahí es cuando se expresa el regret. Luego dice, Lucy said, I should have been nicer to Mary. I shouldn't have been so rude with Mary. Dice que Lucy, ella dice, ¿verdad? Que debió haber sido más buena o más amable con Mary. Pero que dice, I shouldn't have been so rude with Mary. Porque obviamente, si no fue buena onda con Mary, eso quiere decir que la trató mal, ¿verdad? Entonces se arrepintió y dijo, I shouldn't have been so rude with Mary. Se está arrepintiendo y dice, no debía haber sido muy grosera con Mary. Entonces se está expresando arrepentimiento. De esta forma nosotros expresamos, ¿verdad? Por ejemplo, digo, el sujeto no cambia, ¿verdad? Should have, esa es la estructura. Should have siempre tiene que ir. Ya sea si estamos hablando acá, ¿verdad? Should have con Lucy. Said, I should have been. Been es el participio. Y aquí en la primera, I failed the test. I should have studied. Como pueden observar, en algunos se agrega ied, ¿verdad? En otros cambia el verbo. En este es el verbo to be, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí un poquito más adelante cómo es que se comprende este pasado participio, cómo se forma. Vamos a ver entonces acá. The form has no change with the subject. Como ustedes podrían decir, ¿verdad? Para la tercera persona del singular, entonces no hay ningún cambio para el sujeto. No. Para el verbo, perdón, para la estructura. Entonces yo le digo acá, no. Se mantiene siempre el mismo. Ya sea para I, yo siempre diría I should have. Si digo you, you should have. Ahora entro a lo que es en la tercera persona del singular, que usualmente los cambios se dan en esta persona, ¿verdad? En la tercera persona del singular. Siempre se le agrega ES o le agregamos IES o se le agrega HAS. Pero en este caso dice que no hay ningún cambio. No sufre ningún cambio, should have. Entonces se mantiene el mismo para todos los subjects o pronouns, pueden decir también. Entonces digo, he should have, she should have. Mary también, que si yo quiero, digamos, quiero, como les digo, sustituir el nombre de Mary por uno de los subjects, por uno de los pronouns, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir? She. 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 Yes. Entonces, ahí, en ese caso, tampoco va a sufrir ningún cambio. Sería, Mary should have. Mary and Lily should have. Entonces ahí está hablando de dos. I shouldn't have. Can you hear me? Yes? Yes. Ok, es que me está diciendo que la conexión está inestable de nuevo. Ok, entonces podemos observar. Positive, para todos los pronombres se mantiene el mismo, ¿verdad? Negative también. Y solo cambia nada más que yo le agrego el not, la partícula not, para hacerlo negativo. Y quedaría, I shouldn't have, you shouldn't have, he shouldn't have. Mary and Lily shouldn't have. Entonces se mantiene el mismo. No sufre ningún cambio el should have para ninguno de los pronouns or subjects que le pueden decir ustedes. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver entonces, el should have también lo podemos hacer de forma contractada. La forma positiva, ¿verdad? También se puede hacer contractado, para decirlo un poco más rápido, al hablarlo. Entonces sería, I should have, I should, más past participle. Entonces esta es la estructura en sí que se va a usar. El subject más el should have,
plus the past participle of the verb. Ahora, vemos el ejemplo. Dice, I should have studied. Este es el past participle del verb. Y luego se va a agregar el complemento, ¿verdad? Something more practical when I was in college. Entonces, la traducción sería, debería haber estudiado algo más práctico cuando estaba en la universidad. O sea, se está arrepintiendo, está mostrando arrepentimiento porque dijo, ay, no, ya me arrepentí, esto no es para mí, esta carrera no es para mí. Entonces dijo, ¿por qué no tomé algo más fácil? Ahora, vamos a ver de la forma negativa, ya les había mencionado que solamente agregamos la partícula not, de la forma que no es contractada, ¿verdad? Pero cuando lo quieren hacer contractado, de esta forma sería, I shouldn't have plus the past participle of the verb, plus complement. Ahora vamos a ver all rest of the sentence. Vamos a ver acá un ejemplo. I shouldn't have waited so long to choose a major. Entonces, ahí hay alguien que dice, no debería haber esperado por tanto tiempo para elegir una carrera. Hay gente que se arrepiente, ¿verdad? Y digo, ¿por qué desperdicié tanto tiempo por una carrera, en elegir una carrera? Hay gente que se tarda 2 años, a veces dicen, vamos a tomarnos un año sabatino para ver y pensar qué es lo que quiero estudiar. Entonces, hay algunos que sí se arrepienten porque dice, el tiempo es oro. Entonces dice, no debería haber esperado por tanto tiempo para elegir una carrera. Ese es un arrepentimiento. Así de esta forma expresamos nosotros, usando should have más el past participle. Vamos a continuar. Ahora, sí, vamos ahí. Dice, should have más past participle can mean something that would have been a good idea. Dice que puede significar algo que pudo haber sido una buena idea, but that you didn't do it, pero que tú no lo hiciste. Algo que pudo haber sido una buena idea, pero que no lo hice. It's like giving advice about the past when you say it to someone else. Es como dar un aviso, dice, sobre el pasado. Cuando, when you say it to someone, es cuando se lo dices a alguien más. Or regretting, o arrepentimiento. What you did or didn't do when you were talking about yourself. O mostrando arrepentimiento cuando hiciste o no hiciste. When you were talking about yourself, cuando estabas hablando sobre ti. Entonces, la estructura, como ya se las había explicado, should have negativo. Plus the past participle means that something wasn't a good idea. Cuando lo hacemos negativo, dice que en ese caso significa que algo no fue una buena idea. Pero lo hicieron de igual manera. But you did it anyway. O sea, algo que sonó problemático, va. Pero que al fin y al cabo lo hice. Y después se van a mostrar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, de esa forma usamos should have más el past participle. Ahora, aquí les muestro la forma. Dice que should have se forma con el past participle form of the verb. Podemos ver aquí la tablita, ¿verdad? Sabemos que el verbo en su forma normal, en su forma base, sería present, go, come o decide. Luego, tenemos la segunda columna aquí, ¿verdad? Y vemos que dice past. Entonces, el pasado de go sería went. Luego voy a la partícula past participle. ¿Cuál sería esta? Gone. Todos los verbos tienen esta estructura, ¿verdad? Que tienen que seguir present, past, and past participle. Luego voy con come. El past sería came y la past participle sería came. En este caso se mantiene la misma. Aquí dice entre paréntesis que la past participle is the third form of the verb. Es la tercera forma del verbo. O sea, está el presente, pasado y la past participle. La past participle es la que vamos a usar con should have. En algunos casos se mantiene la misma, como en estos dos de abajo. Pero en otros cambia completamente, como lo es en go, went, and gone. En el segundo dice come, came, and came se mantiene the same. Decide,
A pasado dice decided y el past participle se mantiene igual y es decided. Entonces, el past participle es la tercera forma del verbo. Recuerden eso. The third form of the verb, past participle. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Denise, como les había estado recalcando, should have, se usa el mismo siempre para todos los sujetos, al igual que para la tercera persona. Y dice, Denise should have decided. Decided es la past participle del verb. This before buying the tickets to London. Luego la segunda, en negativo. She shouldn't have come. Come es la past participle del verb, without an invitation. Ahora, Richard should have asked her before he bought sería la past participle. Such an expensive gift. Y luego vamos con Jenny. Shouldn't have gone alone. It wasn't safe. Todos están mostrando arrepentimiento, ¿verdad? We can hear you very well, teacher. Sí, lo sé. Es la conexión. Está un poco... Unstable, teacher. Está inestable. Disculpen ahí el caso. Vamos a ver. You can hear me now? Yes. Yes? No, yes, teacher. Oh, okay. Yes. Esta conexión me está haciendo la lucha aquí. Vamos a ver. La está haciendo leña, teacher. Me está haciendo que... Y ni está lloviendo y está así. Bueno, vamos a ver a compartir. Bueno, aquí nos habíamos quedado. Voy a darle a compartir. Y vamos a ver. Ya intenté resetear el router, teacher. Yo creo que ya lo voy a resetear. Ojalá no me vaya a dar más problemas. Espero, ojalá más adelante. Vamos a ver. Vamos a continuar aquí entonces. Vamos a ver otros ejemplos. Pero en este caso sí voy a necesitar su ayuda. Son cuántas? 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 8. Entonces, no sé si quieren ustedes, lo digo yo o ustedes solitos quieren participar con la primera, que solo la lean. Solo simplemente voy a pedir que la lean. ¿Quién quiere ser el primero o lo llamo yo? Okay, teacher. I am first. Okay. Let's I go. I should have studied harder. And parenthesis, I didn't study very hard and so I failed the exam and I am sorry about this now. Muy bien. Thank you. ¿Quién sigue? Con la number 2. Me, teacher. Okay. I should have gone to bed early. I didn't go to bed early and now I'm tired. Okay, thank you. What? Vamos a ver quién más. The third one. I shouldn't have eaten so much cake. I did eat a lot of cake and now I don't feel good. Muy bien. The fourth. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, la voy a leer yo. You should yes, have... Teacher. Ah, ok. Me, teacher, me. Ok, ok. Vaya. You should have called me when you arrived. You didn't call me and I was worried. I wish you that you had called me. Ok, muy bien. And the last one. Creo... Me, teacher. Ok, Esther. John should have left early. Then the cool couldn't have missed the plane. But he didn't leave early. And so he did miss the plane. Muy bien. Thank you. Okay, lo hicieron muy bien. Vaya, vamos a ver aquí los ejemplos. Dice, I should have studied harder. Dice que debió haber estudiado más. Entonces, entre paréntesis, se explica porque I didn't study very hard and so I failed the exam. Dice que como no estudió mucho, salió mal, dejó el examen. I am sorry about this now. Entonces, él lo siente
se arrepiente porque falló el examen, lo dejó. Por eso se arrepiente. Dice, I should have gone to bed early. Debí haber ido a la cama temprano. I didn't go to bed early and now I'm tired. Obviamente, al siguiente día se iba a despertar cansado porque no se durmió temprano. No se fue a la cama temprano. I shouldn't have eaten so much cake. No debía haber comido mucho pastel, obviamente, ¿verdad? Uno se va a sentir mal después. I didn't eat a lot of cake and now I don't feel good. I did eat, perdón. Sí comió mucho y por lo tanto, al siguiente o al mismo momento se pudo haber sentido mal. De esta forma es que expresamos, ¿verdad? Nosotros arrepentimiento por situaciones que hacemos, ¿ok? Entonces vamos a ver, siguiente. Ahora, dice también que podemos usar también should have más el past participle to talk about something that if everything is normal and okay, si todo está normal y está okay, dice we think has already happened. Pensamos que ya pasó, que eso ya ha pasado. But we are not certain that everything is fine. Pero no estamos seguros de que todo está bien. So we use should have. Entonces usamos should have. And not the present perfect or past simple. It is often used with by now. También dice que se usa by now. Dice, vamos a ver el ejemplo. His plane should have arrived by now. Entonces dice, si todo hubiese salido bien, el avión, the plane has arrived. If everything is fine, si todo está bien, el avión va a aterrizar, dice. John should have finished work by now. John debería de haber terminado su trabajo ya. Ya, ¿verdad? If everything is normal, si todo es normal, John has finished work. John ha terminado su trabajo. Entonces, de esta forma también usamos should have. Dice que no lo usamos con the, and not the present perfect or past simple. Simplemente, a veces se usa, dice, often used with by now. De esta forma, le agregamos by now después de el past participle del, en este caso, después de la partícula en past participle. John should have finished work by now. Debió haber terminado ahorita, ¿verdad? Entonces, este es el uso número dos. El primero fue, les dije acá, que estábamos explicando la estructura en positivo en in negative, que dice que puede significar algo que pudo haber sido una buena idea, pero que al final no lo hicimos. ¿Ok? Y en negativo dice que pudo significar algo que no era una buena, que no era una buena idea, pero que igual lo realizamos. O sea, nos valió, ¿verdad? Nos valió aunque haya sido malo. Lo hicimos de la misma forma. Ajá. Así como dice la juventud de hoy. Vale, dice. Como dicen, teacher. Me vale ahora, me valió la juventud. Mi madre. ¿Cómo? ¿Y usted cómo dice, teacher? Mi madre dice. No, tampoco malas palabras. Pero... No, a mí me dice, It doesn't matter. No, diría, solo se vive una vez, diría uno. Ay, sí. Porque está con los alumnos. No, así sería. Solo se vive una vez. O YOLO, así como en inglés, ¿verdad? You only live once, YOLO. Ok. Vamos a ver acá, entonces, to talk about regrets or speculate about things that happen or during happen, we use, aquí falta, hasta ahí. Entonces dice, para hablar sobre arrepentimiento o especular sobre cosas que han pasado o no pasaron, usamos el should have, como les había dicho. O shouldn't, negativo, más el verbo en past participle y el complemento. Simplemente, ¿verdad? Sujeto puede ser. Y recuerden que el sujeto no cambia. Y así, ya sea que esté en tercera persona, este no va a cambiar. El should have. Luego dice que plus the verb in past participle, que es la tercera columna del verbo.
plus the complement, el resto de la oración. Entonces, de esa manera lo usamos. Vamos a ver some examples. The situation. ¿Cuál fue la situación? I didn't work hard. Yo no trabajé lo suficiente. No trabajé lo suficiente o no trabajé duro. I shouldn't work hard. La otra situación. She lost lots of time. Ella perdió mucho tiempo. She shouldn't have lost time. Ella no debió haber perdido mucho tiempo. I didn't go to the party. No fui a la fiesta. I shouldn't have gone to the party. No debí haber ido a la fiesta. I spent all my money. La situación, me gasté todo mi pisto, mi dinero. I shouldn't have spent all my money. No debí haber gastado todo mi dinero. Estoy expresando arrepentimiento. ¿Por qué lo hice? Permítanme acá. Y la última, hasta ahí llego. Bueno, ahora, para describir hypothetical situations in the past, para describir situaciones hipotéticas en el pasado, usamos if más el sujeto. ¿Qué se me hicieron los plus? Aquí están. Ok, aquí está. Luego dice if. Para describir las situaciones hipotéticas en el pasado, hipotética, ¿verdad? Usamos if primero, if, al inicio, más the subject, más el auxiliar had, had, en este caso sería had, más el verb in past participle, o sea, la tercera columna siempre, más el subject. Aquí, como pueden ver, hay dos cláusulas. Más el subject, luego usamos would have, o could have, porque estamos hablando pasado, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de decir would have, could have. Situaciones hipotéticas pasadas. Más el verbo en pasado participio de nuevo. Vamos a ver un ejemplo acá. Y esta sería la primera cláusula. If I had studied more, ¿qué hubiese pasado? Dice. I couldn't have gotten a better job. Pude haber conseguido un mejor trabajo. Si hubiese estudiado más, ¿por qué no lo hice? Hubiese conseguido un trabajo mucho mejor, dice. Ahora vamos a ver. If they hadn't met, si ellos no se hubiesen conocido, ¿qué hubiese pasado? They couldn't have gotten married. No se no hubiesen podido casarse. Bueno, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, de esta forma describimos situaciones hipotéticas en el pasado usando if, ¿verdad? Con el sujeto o el auxiliar had. Aquí podemos ver had en positive y had not o hadn't met. Entonces, positive, negative. Esta es la forma contractada. ¿Cómo lo dirían en la forma normal? ¿Cómo lo dirían en la forma normal? If they have not met, Muy bien. They could not have gotten married. They could not have got married. Entonces, para hablar más rápido, lo que hace aquí este apóstrofe es que uno lo lee, lo habla, perdón, más rápido. Para hablar más rápido y no estar, if they had not met, they couldn't not. Para hablar más rápido. If they hadn't met, they couldn't have gotten married. Más rapidito, ¿verdad? Para no estar tardándonos tanto cuando hablemos. De esta forma usamos el if más el would y el could have. Vamos a ver. Let's practice. Vamos a practicar, pero con should have o shouldn't have. Positive and negative. Podemos ver acá que hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 oraciones. Y vamos a hacer unos breakout rooms. ¿Cuántos hay? Los voy a asignar aquí en la sección y vamos a responder. De acuerdo a lo que ustedes, ¿verdad? Recuerden de should have o shouldn't have. La primera dice I. Recuerden que el should have no cambia para ninguno de los sujetos. Siempre se mantiene el mismo. Lo único que van a agregar ustedes es should have o shouldn't have.
de acuerdo a la situación. Vamos a ver acá, vamos a asignar 4. A ver si no se queda alguien. Sí, se quedó alguien. Vamos a mover a Juan a la sala 1. Bueno, ya las voy a iniciar y los voy a ir visitando a cada uno en un momento, ¿ok? In the Mr. John, I shouldn't have. I shouldn't have. Uh-huh. I should. It's a negative form. Uh-huh. One. And number two, we should have left the office late. No, we shouldn't have. We shouldn't have left the office late. We should have anticipated such bad traffic. First negative and second positive. Uh-huh. The first is a negative and the second is positive. Uh-huh. What do you think, John? Okay. Okay, the number three. The number three for me is they should have sacked him. He was the most creative person on their team. And the number number four. I don't know what might happen. I forgot. I shouldn't have negative. I shouldn't have let her know what was happening, but I forgot. And the last one, number five, he should have sent everybody a reminder by email. Uh-huh. Yes, that is correct. Okay, finish. Finish. Okay, finish. Did you finish? Yes, finish. Yes, we finished. Okay, vamos a ver entonces. Let me see. Okay. Continuemos con la, iniciamos con la primera. What do you think? Number one is I shouldn't have negative. Okay. Yeah. Uh-huh. The number two. Mm-hmm. First is negative. The second one is positive. We shouldn't left the office so late. We shouldn't have anticipated such bus traffic. Sería negative and positive. Positive. Muy bien. Number three. They should. What is the meaning sack? Que lo sacaron, o sea, lo despidieron, lo sacaron del grupo. They shouldn't. They shouldn't have sacked him. Mm-hmm. He was the most creative person on their team. Okay, muy team. Bien. Team. Negative sería. Uh-huh. Okay, number four. Miguel. I don't know if it's positive. I should have let her know.
what was happening, but I forgot. Debí de haberle avisado lo que estaba sucediendo, pero lo olvidé. Yes. Positive, ¿verdad? Huh? Positive, positive. Yeah. Yes, okay. Number five. He should have sent everybody a reminder by email. Yes, positive. Yes. Excellent. He should have. Él debió de haber mandado un recordatorio a todos por email. Muy bien, guys. You did it great. Los veo en la sesión principal porque voy a seguir viendo los demás grupos, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Grupo. Hello. Hello. Hello, teacher. Did you finish? Hi. No, what is the meaning of sacked? Sacked es cuando como lo sacan del grupo. Ah, okay. Sacked him. Ah, en ese caso. Lo dejaron fuera. Ajá. Sí. They shouldn't have. Ajá. They shouldn't have. Okay. They shouldn't have sacked him. Sacked him. He was the most creative person on their team. Mm-hmm. Okay, number four, I let her know what's happening, but I forgot. I should have let her know what was happening, but I forgot. Okay, and five? In number five, let me see. He sent everybody a reminder by email. Reminder. He should have positive, ¿verdad? Okay. Yes. Muy bien. Okay. Eso es todo, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. You did a great job. Vamos Thank a ver, you. Entonces, la veo en la sesión principal mientras voy a ver a los demás grupos. Okay. Yes, teacher. Thank you. Volví a la sección aquí. Bueno, voy a entrar a la otra. Okay. No problem. Bye. In the morning, tomorrow, the coffee with the friend. Hey, did you finish, guys? Yes, teacher. Yes, okay. I will. Okay, vamos a empezar. This is number one. Let me see. The number one, the answer is. Is I should have positive or negative? Is positive. Are you sure? Yes. It's negative. I guess. Negative. I shouldn't have shouted out you. I apologize. What is the meaning? Shouted. No debí de haberte gritado. No debí de haberte gritado. Me disculpo. Ajá. Uh-huh. Porque no podría decir debí de haberte gritado, debería ser negative, ¿verdad? Bueno, en la vida real así pasa, pero ajá. Entonces hay que ser más polite y hablar más bajito, ¿verdad? Para que no crea la gente que les estamos gritando, ¿ok? Mr. Alejandro, it's funny. Number two. Mr. Alejandro, number two. And we shouldn't leave the office so late. We should have anticipated. Such a bad traffic. Yes. Negative and affirmative. Muy bien. Yes. Number three. Sack him es como que lo sacaron. They should. Lo sacaron porque no les gustó, dice. They shouldn't have sacked him. Yes. He was the most creative person on their team. O sea, yes. No lo debieron sacado a él porque él era la persona más creativa de ellos. Entonces se arrepienten de haberlo sacado. Negative. Muy you bien. You can say qué turbios son. Sí. You can say mess. Ajá, también. Ahora, number four.
Number four, Mr. John. Number four, I shouldn't left the letter no. Positive or negative, John? Negative. Why? Why? Porque dice, yo debí de haberle avisado lo que estaba pasando, pero lo olvidé. I am wrong. It's negative. It's positive. Positive. John. Mr. John is positive. Al final dice, lo olvidé. Entonces yo debí de haberle avisado. No dice, no debí de haberle avisado. Mr. John. Lo olvidé. Yes, yes. Ajá. Positive sería. Vamos con number five. Number five. He should have. Otra vez negative. No. Negative or positive? Positive. Ah, okay. Positive. Porque dice, él debió haber mandado un recordatorio. He should have sent everyone a reminder by email. Yes, tenía que enviarle a todos un recordatorio por email. Okay, you did it great. Congrats, lo hicieron muy bien. Así que lo veo en la sección principal. Okay. Yo creí que iba a decir lo veo la próxima semana. Ah, ya quisiera, en verdad. No, tenemos que terminarla. 15 okay? minutes. Solo faltan 15 minutes. Vamos a continuar, okay? Vamos a ver las respuestas a continuación. Okay. Hi, me faltó alguno. I don't remember. Are we good? ¿Terminamos con todos? No, me, yes. No se me olvidó ninguno, ¿verdad? No. I hope not. Vamos a ver entonces. Vamos a darle a las respuestas. Vamos a ver. Vamos y vamos a poner should have positive, ¿verdad? Lo debía haber hecho o shouldn't have, no lo debía haber hecho. I shouldn't have shout at you. I apologize. Entonces dice, no debí de haberte gritado, me disculpo. Negativo, ¿verdad? Este lo vamos a ver al final porque se va a ver el resto. Entonces, vamos a ver la segunda. We should, primero decía, pero este es negativo. We shouldn't have left the office so late. No debimos haber dejado la oficina tan tarde. We should have anticipated such bad traffic. Debimos haber anticipado que iba a haber un gran tráfico, ¿verdad? Vamos a ver, number three. They shouldn't have sacked him. O sea, no debieron haberlo sacado porque él era el más creativo del grupo. Number four. I should have let her know what was happening, but I forgot. Yo debí de haberle avisado lo que estaba pasando, pero lo olvidé. In number five, he should have sent everybody a reminder by email. Él debió haber mandado un recordatorio a todos por email. Y la última que le decía es negative, ¿verdad? Porque si no hubieran salido tarde de la oficina, no se hubieran topado con ese tráfico. Ok, vamos a continuar entonces. Yo creo que hasta acá llega este. Bueno, hay otro practice. Este vamos a hacerlo así rapidito. Vamos a ver. Match the column. Vamos a hacer que coincida el lado de los numeritos de acá de la izquierda con los de la derecha. Entonces, la primera dice, they shouldn't have. Ellos no debieron. ¿Cuál creen que sería la correcta para la number one? Playing the excursion in this bad weather. In this bad weather. Good, guys. Lo hicieron bien. Miren la primerita. Vamos a ver. Mr. Marcel should have appointed a secretary to assist him. Number one or number five? For number five. Number one. Five. For me, number five.
Number for five. Everyone. Let's see. For everyone. Sí, porque está hablando del the boss. Está hablando de the boss. Y dice Mr. Marcel. Es el jefe, ¿verdad? Cuando le decimos Mr., Mr., Mr. Entonces es porque es el jefe. Dice, Mr. Marcel should have appointed a secretary to assist him. Para que lo haya asistido. Ups, se me pasó, ya lo vieron, creo. Póngalo otra vez, por favor. No, ya no. Póngalo otra vez. Se me fue ese último. Gracie and Monty should have. O sea, dice que Grace y Monty se debieron de haber invitado. Okay. He created a nuisance at the wedding. ¿Qué es nuisance? What means? Nuisance. Let me see. Hasta yo tengo esa duda. Ahorita lo salgo, les digo. Nuisance. Es como... Maybe he created a nuisance. Es una molestia. Dice que Gracie and Monty shouldn't have invited him. Ajá, no lo debieron de haber invitado porque he created a nuisance at the wedding. Creó una gran molestia en la boda. Llegó algo. Teacher, but it says Gracie and Monty should have. It's positive. It's positive. Entonces ahí la oración está mal escrita, ¿verdad? ¿O sería lo contrario? Let me see. Grace and Monty shouldn't have invited him. No, porque ahí está hablando de una pareja, ¿verdad? Ahí. No, I think it's correct porque está diciendo que ellos debieron haberlo invitado porque él está molesto. O sea, creo que una molestia de la boda. O sea, está molesto. Ah, porque no lo invitaron. Ajá. Como no lo invitaron, se molestó. Ajá. Nunca lleva regalo. Ya sabían que para qué lo invitan si saben que no lleva regalo. O lleva del dólar. Entonces, ajá, correcto. Ok, vamos a la number four. Decora. You shouldn't have. Call it the police. Four or one. Four. One. It's negative. Yes. No deberías de disculparte por knocking flowers. What does knocking mean? Knocking, that is a new word. What is it, knocking? Es arrancar las flores. Ah, ok. Pero eso es malo, ¿verdad? Yes. Sí, es malo. No, es bueno porque las arrancan y las venden. No, las arrancan la mala hierba, por eso dice. Entonces, ya llevan a en serio. Es cierto, no, pero eso es malo, en serio. Entonces, la número cinco sería la they should number one. Call the police to inform about the thief at home. Ellos debieron haber llamado, debieron haber llamado a la policía para informarles sobre él. ¿Qué significa? Robo en la casa. Robo en la casa. Muy bien. Excelente. Ok, vamos a ver. Excelente. Good night. No, todavía falta. Ahora, bueno, ya terminamos el should have. Ahora, vamos a entrar al nuevo topic. El siguiente topic sería las infinitive clauses to describe propose. Entonces, esto es otro tema diferente al anterior. Vamos a ver primero qué son las propose clauses. We use certain clauses. Purpose clause. Dice que usamos ciertas cláusulas. To show why somebody does something. Para mostrar por qué alguien hace algo. These are called clauses of propose. They are introduced with the following words or expressions. Entonces, dice... Usamos la estructura to más el infinitive. Por ejemplo, sería David went out to buy a bottle of wine. En este caso, usamos el to más el infinitive, ¿verdad? El infinitive es el verbo. Recuerden, el verbo en su base normal. O sea, no tiene ningún cambio. To buy.
to, vamos a ver otra. Sí. Sería to work, sería otro, ¿verdad? Entonces usamos el to plus infinitive. Dice que las proposed clauses are subordinate clauses, which answer the questions. Dice que son cláusulas subordinadas que responden las siguientes preguntas. Why o for what purpose? Yes. In English, we most commonly express purpose simply by using the formula to plus the verb. En inglés usamos comúnmente, en inglés se usa comúnmente el verbo, la fórmula dice to más el verbo. O sea, la misma, ¿verdad? To más infinitive. Eso es el verbo. El verbo en su base normal. No hay ningún cambio. Vamos a ver a continuación. Using to plus infinitive to express purpose of an action. Para expresar el propósito de una acción in English. There are various ways to express purpose or reason in English. One of them is to. We can use to declare our goal. Para declarar nuestro objetivo o propósito. We can say that it is used to explain why an action is done. Lo usamos, dice, podemos decir que esto es usado para explicar por qué una acción es realizada. El qué, to, ¿verdad? To plus infinitive. Vamos a ver más aquí adelante. Ahora, dice que we often use an infinitive. Que les quede claro que el infinitive es el verbo, ¿verdad? El verbo que no tiene ningún cambio en su forma base. To talk about a person's purpose. Por ejemplo, he rose to speak. Él se levantó para hablar. She came to the city to look for work. Ella vino a la ciudad para buscar trabajo. He sat down to rest. Ella se sentó para descansar. También dice que we can also use in order to. También podemos usar, además de to plus infinitive, podemos usar in order to or so as to. Por ejemplo, she came to the city so as to look for work. Ahora, so as to and in order to are more common before verbs like. Estos dos son usados, dice, más comúnmente antes de los verbos de be, have, known, etc. Vamos a ver un ejemplo. He raised his voice so as to be heard. Él levantó su voz para ser escuchado. He got up early in order to have enough time to pack. Él se levantó muy temprano de manera que tuviera más tiempo para empacar. Entonces dice también que usamos before a negative infinitive, we normally use so as or in order. Antes de un negativo, dice que usamos so as o in order. Por ejemplo, I am leaving now so as not to be late. Me voy ahora para no estar tarde. Not, I am leaving now, not to be late. Este no sería el caso, ¿verdad? Está incorrectamente escrito. Vamos a ver, ya queda, falta poco. Entonces, de esta manera usamos las clauses of purpose. Más que todo lo usamos para... So as not. Ajá, usamos primero, dice, el to plus el infinitive. También podemos usar las frases in order to or so as to. Y en negative, tiene que ir la partícula not después de la clause of purpose. Que sería so as not, to be late, para no estar tarde. No, o sea, la partícula no tiene que ir antes, sino que después de la cláusula de purpose. Vamos a ver next one. Podemos ver aquí unos ejemplos donde se usa so as, in order to, el to plus el infinitive. Dice, Caesar is going to Gaul in order that he may defeat the enemies. Caesar is going to Gaul in order to defeat the enemies. Caesar is going to Gaul so as to defeat the enemies. Caesar is going to Gaul so that he may defeat the enemies. And the last one, que es la que estamos estudiando ahora, que es el to plus el infinitive,
Caesar is going to go to defeat the enemies. Entonces estamos viendo que usamos el to más el verbo en infinitivo. El verbo infinitivo no sufre ningún cambio. Defeat, defeat. Entonces vamos a ver acá. Ya esto sería lo último porque ya es almost time. Dice que the main verb can be in any tense. For example, el verbo principal dice puede ir en cualquier tiempo. O sea, tense. Por ejemplo, puede estar en el present simple, que sería I exercise every day to stay healthy. Present continuous. He's saving money to buy a flat. Acá está, present continuous. Saving. Past simple. I went to university. O sea, estamos hablando del main verb, no del infinitive. Estamos hablando del main verb, el que va antes del infinitive. I went, I exercise present, saving ing o journey, como le pueden decir. I went, past simple, to the university to get a degree. To get sería el infinitive. To plus infinitive, to buy, to stay. Este siempre se mantiene el mismo, ¿verdad? Ya sea en todos los tiempos. En el past continuous sería she was walking. Was walking, past continuous, to the shops, to buy. Esa sería la cláusula de propose. Y future simple, he'll come to the party. Future simple, he will come to the party later to pick up. Pick up es el infinitive. Julia, and the present perfect, she's gone to the library. She is gone to the library to study. Como pueden ver, el main verb sí puede cambiar. Pero lo que es la particular to se mantiene siempre lo mismo porque tiene que ir to plus el infinitive. Ese signo tiene que sufrir ningún cambio. ¿Ok? Entonces, bueno. Fisher. Hello. Solo esta me faltaban. Mire, qué barbaridad. Bueno, lo vamos a repasar. Lo vamos a repasar mañana. Este sería. Okay. Mañana. Mañana. Perdón. Estoy que. Ah, no me recordaba que era. Que era fin de semana. On Monday. Disculpen, ahí estoy un poco como que sigue la semana para mí, ¿verdad? Yo quiero seguir trabajando. Bueno, este. Llegaríamos hasta acá y el lunes continuaríamos. Este. Le voy a tratar a ver si les hago un como una warm up, a ver si se recuerdan de lo que les estuve hablando sobre los temas. Y les quiero recordar, por favor, si no han hecho nada en la plataforma, pónganse este fin de semana. Si tienen tiempo, avancen lo más que puedan. No hay por qué detenerse, ¿verdad? Si lo quieren hacer en una semana háganlo. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. ¿Ok? Exacto. Deberían de haber comenzado. Trabajando. ¿Trabajando? No, ya no. Oh, ya estoy cansado. No. Pero pues, el money sí le gusta, ¿verdad? Para eso hay que trabajar, para ganar el money. El money es el necesario. Okay. Por eso bueno, es que le, gracias por la llamada de atención. Es que por eso, para eso debería ser tu motivación, el dinero. Okay. Bueno, al menos terminamos la clase con una risa. Bueno, yo creo que eso sería, no sé si tienen dudas. No, no puede explicar esta clase el próximo lunes porque sí está bastante con información y bien complicado. Ah, y ya que me recordaron, les voy a enviar la clase pasada y esto que no se las envié, se me olvidó por completo, pero ahora la voy a subir. Ahorita mismo lo voy a, ahorita lo voy a hacer. Gracias por recordarme. Penalty. Okay. Penalty. Okay. La respuesta de la plataforma. Ok. Aquí. Hola. Sí. La respuesta de la plataforma ahí. Que venga No. We need help. Y ese ya tiene que ir al final. Al final se la voy a explicar. Vamos a hacer un feedback de eso, ¿ok? Entonces, okay, bueno. Teacher. Okay. Good night, teacher. Tengan todas buenas noches. Nos vemos next week. For good night. Thank you. Goodbye. Take care. Thank you so much. Bye bye. And blessing. Good night. Thank you. Siempre al final de la reunión nos dan ganas de hablar. Pero antes no. See you tomorrow, Rafa. See you tomorrow, Mr. John. Oh, nice.